Comenzamos con las perlas de la fecha. El gol. Nos quedamos con el que marcó Gastón Fidalgo para la victoria de Pacífico de Cabildo sobre Rosario. Tomó altura y bajó de golpe para sorprender al arquero y ser el tifón el único líder. El lírico. Esta vez lo hablamos del arquero de Pacífico de Cabildo. Allí está Juan Manuel Estefanov, la baja de pecho y además hace jueguito. Un enorme arquero. El rústico. De un arquero lírico a un arquero rústico. El de Pacífico de Bahía Blanca, Andrés Bonjour, que se lleva pelota, jugador, todo por delante. Y el árbitro, Juan Manuel Vega, ni dudó en expulsarlo. Además, el arquero después ya se iba sacando los guantes, se iba sacando el buzo, porque sabía que la dureza de la infracción era para expulsión. Y en el mismo partido, otro del equipo verde, Julián Perrone, tira una de karate ante Oliva de San Francisco. Increíblemente, sí, el árbitro le va a marcar la amarilla cuando era una roja directa para el jugador de Pacífico. Otro, patada a las costillas. Estamos hablando de Pedro Fernández de Rosario. La tarjeta en este caso se lo olvida. El error. Es en el primer tanto de Bellavista, flojísima salida de Nicolás Álvarez, arquero de Comercial. Menos mal que los portuarios ganaron, pero la falla estuvo y no la podíamos dejar pasar. La atajada del fin de semana, así como tiene malas, también tiene buenas. En este caso, Nicolás Álvarez de Comercial, esta gran media vuelta del jugador de Bellavista, evitando lo que era otra conquista del albiverde. Además, el gran arquero también, otra atajada de Andrés Bonjour de Pacífico, a mano cambiada, mandándolo al córner y evitando un gol de San Francisco. Lo peor, carretilla, pala y mucha voluntad. De esa manera trabajaron los dirigentes de algunos equipos del promocional, porque la lluvia hizo que las canchas estuvieran en pésimo estado. La jugada dudosa, no había posición adelantada tras el pase y el gol de Maldonado para Pacífico de Bahía Blanca. Bueno, para el asistente Ezequiel Bocio no hubo nada, es milimétrica, pero el tanto de Pacífico parece que tuvo que ser anulado. El blooper, nueva sección, y era obvia la jugada del fin de semana. Vizcheske, defensor de Olimpo, busca rechazar y va a pegar la pelota en dos jugadores de Libertad. Pegan el palo, pegan el otro palo. Fortuna para Olimpo. Qué jugada para inaugurar la sección.